Bueno, no, el nombre Elefante en realidad es que es una banda que radica del 97. Fue una banda que hicimos en el cuarto de mi casa. Supongo que todos escuchábamos ese funk que escuchábamos por CD y esas cosas. No teníamos muy claro lo que era el funk, pero bueno, el nombre Elefante no deja de ser más que un juego de palabras, ¿no? Éramos dos en mi habitación, Jano Molina, una caja de ritmo y yo, que en ese tiempo lo que hacíamos era hacer covers, de los covers que se hacía casi en todos los bares, pero le dábamos este toque un poco más bailable, más funk, ¿no? Después entró Nicolás Herrera, un gran guitarrista sanjuanino, que vive en Europa, en Barcelona, ya hace muchos años. Entró Eduardo Bustos en aquellos tiempos, año 98, ¿no? Entró el Chocolate, un gran personaje sanjuanino en la voz, y Joe en la percusión. De ahí, bueno, tuvo un parate muy grande, yo me fui mucho tiempo, yo he vuelto hace 5 años, y hace 5 años que volví otra vez a San Juan, volví a armar este proyecto, en realidad con un grupo de gente que nos convocamos para hacer alguna música que teníamos ganas de hacer, y volvimos a retomar ese nombre. El verano anterior, antes de que nos juntáramos por primera vez, fui a verlos a ellos, que justo también se juntaron con otros amigos y armaron un concierto bajo el nombre de More Fats. Y yo los escuché ahí y dije, qué tremendo que suenan estos, yo quiero tocar con ellos. Creo que somos muchos los que nos gusta este estilo de música. Es un estilo de música que respetamos muchísimo instrumentalmente, digamos, porque es un estilo jodido de tocar, muy interesante, muy rico para tocar musicalmente, rítmicamente. Creo que los que nos juntamos en esta segunda etapa ha sido un poco para eso, digamos, cada uno tiene sus trabajos en distintas bandas, ninguno hacemos funk en otras bandas, así que fue como para recrear, divertirnos un poco, y básicamente no teníamos cantantes, ni tenemos cantantes fijos, entonces básicamente también fue hacer funky instrumental, que no deja de ser un género dentro del funk un poco más complejo y tal vez no tan conocido. Musical, no sé, lo sentí algo muy diferente y me inspiró, yo quise meterme. Si bien yo vengo por ahí del rock más duro, qué sé yo, es como que me parecía un desafío como muy interesante. Juntamos a tocar y empezamos directamente a pasarnos música, y empezar a tocar y empezar a sonar y a escucharnos entre nosotros. Y ahí, bueno, yo flashé personalmente, porque era, no sé, veía una cosa que cada músico estaba al tope de su juego, ¿viste? O sea, es como que uno viene en bandas y yo vengo tocando y lo que me ha pasado a mí es que, bueno, vengo creciendo de a poquito con mis compañeros, ¿no? Entonces somos como muy conscientes de nuestras falencias como músicos y tratamos de trabajarlas, pero en el caso de Elefantes como que yo veía que la barra estaba muy alta y decía, oh, ojo, me tengo que nivelar. La verdad que desde el primer concierto tuvimos muchísima aceptación porque todos los chicos son como muy conocidos, era como muy interesante ver a este grupo así de mafiosos juntos. Creo que eso fue lo primero que despertó la... y después ha sido un boca a boca increíble. Cada vez que nos juntamos con Elefante, lo que me pasa es que siento eso, un aprendizaje constante. El hecho de escucharnos o de hablar, de parar la canción y decir, che, mira, ¿qué tal esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué? Y bueno, es una cosa nueva para mí siempre. No sé, disfruto tanto los ensayos como los conciertos, ¿no? Si bien por ahí los motivos de los ensayos es justamente el concierto, pero para mí cada ensayo es una cosa de, bueno, aprendizaje, de sentir, ¿no es cierto?, la música en determinados momentos, así que, no sé, que te pega ahí y te hace la piel crespita, que te levantan los pelos. Así que, qué sé yo, para mí ha sido una aventura y lo sigue siendo. Particularmente el hecho de tocar funk me hace estar en contacto con el ritmo, con la rítmica, con las posibilidades rítmicas, ¿no?
O sea, quizá en otras músicas, armónicamente, todo uno se mueve de otras formas. Por ahí el funk es más allá del groove, más por ese lado, más por el tema del ritmo y demás. En el caso de Elefante, es como que es funk, pero también tiene toques de rock, tiene toques de mucho de improvisación, porque creo que eso es una de las cosas que por ahí más ha gustado también. Si bien las canciones, tratamos de tocarlas con mucho criterio y qué sé yo, hay partes siempre en las canciones donde está librado la improvisación. Entonces, como que nos turneamos, tocamos, y eso es muy, muy divertido. Nosotros no estamos metidos con toda esta historia de la Fiesta del Sol, particularmente ninguno, directamente al menos. Y este año nos propuso un gran amigo que se llama Eduardo Varela, que es el encargado de la musicalización de la Noche Soberana, ¿no? Está la gente que hace la música para la parte de Sonda, y Eduardo viene encargado ahí. Con Eduardo ya nos habíamos conocido hace años, y este año él me propuso de que él iba a manifestar la idea de que hubiera música en vivo en la Fiesta del Sol, ¿no? La música es, bueno, ya todos lo sabemos, no hay música en vivo, tocada en vivo, ¿no? Se graban las cosas y después se ponen, pero no hay músicos en vivo. Así que nada, fue una apuesta así muy interesante, la verdad, porque bueno, la Fiesta del Sol está como muy cerrada, como muy hermética, como se viene trabajando siempre, a sus tiempos, a su manera de trabajar, y meter una banda en vivo fue así como al principio un poco, bueno, tuvimos que ajustar, hicimos funk y estuvo genial, bueno, fue una experiencia muy buena. Bueno, Factor San Juan, muchísimas gracias, gracias por fijarse en nosotros, en la música de acá, de este San Juan, y bueno, me voy a poner acá a esperar hasta el sábado para poder ver el programa, y les deseo muchos éxitos y espero que hay muchos colegas que están esperando justamente esta oportunidad, y bueno, la verdad que sería buenísimo de que la tengan. Desde acá, desde mi estudio, un saludo a Willy Herrera, Elefante, muchas gracias.